Y llegó el momento de la puerta del dinero. Gracias a nuestra buena gente, JD, de Rooms to Go. Llegó Rooms to Go. Así mismito es, Rooms to Go. No le den más vueltas. Adolfo, mira los que están ahí. Ya ellos están preparados, vienen para acá. Míralos ahí, ya están set. Yo tengo $400 en la puerta de Rooms to Go. Mira, no de más vuelta, ni en tu cama ni en otro lugar. Rooms to Go tiene la línea top de mattress Tempur-Pedic para ese descanso ideal que necesita. Ofrece una experiencia de sueño sin igual y, a diferencia de otros mattress, está formulado de manera única para responder al peso, la forma y la temperatura de tu cuerpo. El resultado, un alivio inigualable para ayudar a mantenerte en un sueño profundo e ininterrumpido. Soñar no cuesta nada y para un buen sueño solo Tempur-Pedic. ¿Y sabes dónde lo puedes conseguir? Pues en la tienda de Rooms to Go, y también lo puedes conseguir online en roomstogo.pr. Bueno, yo tengo aquí, mira, 20 llaves. Yo tengo 20 llaves. Una de esas llaves es la que abre la puerta. Venga el primer participante para acá. Otero. Otero, buenas noches. ¿Cómo está usted? Buenas noches, bien, gracias a Dios. ¿Cuántos años usted tiene? 16. 16, ¿ya se va a graduar ahora? Es correcto. Muy bien, Otero. Hay $400 gracias a Rooms to Go. ¿Cuál es el número, Otero? El 10. El 10. Vámonos con Otero por la 10. Venga para acá, Otero. Abra la puerta. $400 después de graduado, muchachos. Son buenísimos. Vamos para aquí, Otero. Venga para ahí. Ahí está. Muy bien. Vámonos, Otero. Y. ¡No! Otero. Vaya, ¿quiere otra llave? Ustedes hacen ejercicio allá, ¿verdad? Es correcto. ¿Todos los días? Todos los días. ¿Cuántos puchos tienen que hacer? Dependiendo. ¿Cómo cuánto diario? 20, 30. Hazme 10 por otra llave. Dale. Viene, Otero, 10. 10 por show. Viene, todo el mundo contando. Eso es. Salud. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Igualito que Adolfo. Otero, ¿cuál es el número? ¿Cuál? El 2. Dale con el 2. Se te va. Lo ganaste. Yo de mirarte estoy cansado. Dale, ok. Vamos a ver. Se van. $400. Gracias a Rooms to Go. Acá. Ahí está. ¡Y! ¡No! Gracias, Otero. Próximo participante. Cañuelas. 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 ¿Cuál es el número? Pienso que el 5. Dale con el 5. Dale con el 5. Dale con el 5. Viene, el confeti está listo. Listo. $400 para uno de ellos. Listo. Y si se gradúan ahora, mira. ¡Y! ¡No! Cañuela, a las chicas ustedes también la ponen a hacer ejercicio, ¿verdad? Sí. ¿Así mismo es? Sí. Igual, igualdad. Igualdad. Siempre. Siempre. ¿Quiero otra llave? Sí. 10 pulchos. Vámonos, Cañuela, vámonos arriba. Vamos, viene. Bueno, vamos a darle. Vámonos. Mujeres al poder. ¡Mujeres al poder! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Muy bien, muy bien! ¿Qué número, mi amor? ¿Cuál? 17, porque cumplí 17. 17, vámonos con el 17, dale. ¡Se van! ¡Viene! Estos muchachos, desde por la mañana están haciendo ejercicio. Vamos a abrir. Dale más para adentro, a ver. Ay, no pudo ser, gracias, mi amor. Próximo participante, venga para acá. Ramo, ¿cómo está usted? Sí, bien, gracias. ¿Cuántos años tiene? 17. ¿Cuál es el número ganador? Me voy con el 11. El 11, vámonos con el 11, va. Viene, Ramo, vamos arriba. Se van. Ahora sí. Ellos tienen la vida de soldado, de ejercicio, de buena alimentación. Sí. ¡No! Ramo, ¿usted también hace el push-up? Es correcto. ¿Quiere otra llave? Si se puede. ¿Quiere otra llave? Sí. Al piso, 10 pulchó, viene, vamos arriba, 10 pulchó. Ahí está, eso es salud. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Soy! Está como si, ¿no? Yo quisiera hacerlo así mismo. ¿Cuál es, Ramón? Voy con el 18. 18, vámonos, más oportunidad para ello, viene. 18, se van. 18, el confeti está listo. Ahora sí. ¡No! Gracias, Ramo. Próximo. Santana, venga para acá. ¿Cómo está usted? Bien, bien.
¿De qué pueblo viene? De Yabucoa. ¿Cuál es el número? El 3. El 3, vámonos con el 3. Buena suerte, Santana. Es así. Se fue. Es así, vamos allá. Vamos, Santana. Y... Your challenge. Y... No. Santana, usted hace push-up. Claro. ¿Quiere otra llave? Sí. 10 push-up, vámonos, 10 push-up. Eso es. Vámonos. Vamos, Santana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. ¿Cuál es el número? La 20. La 20. Vámonos con la 20, Santana. Viene. Ahora fue. Cuerpo sano en mente sí. sana. Tampoco fue. Gracias, Santana. Próximo. Pero bendito. Ramo. ¿Cómo estás, Ramo? Bien. ¿Cuál es el número ganador? Dame la 9. ¿Cuál el número es? 9. El 9, vente con el 9, vamos con el 9. Se van. Vámonos. Ahora sí. Ay, 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 ay. $400, ahora sí. Y. No. Ramón, a usted también lo ponen a hacer el push-up. Claro. Y a correr. Sí. Quiero otra llave, Ramón. Vaya ahí, quiero otra llave. 10 push-up, vámonos, 10 push-up, viene. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Ave María, como si nada. Qué palo. No. Ay, 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 ay. ¿Qué va a hacer? Ni se te ocurra. No. 10 pucho. No, ni de. 5 pucho. Con todo el amor del mundo, no 3. Me levanto del piso. 3. Ramón, ¿cuál es el número? La 13. Ahora vámonos. Sí. Ahora sí. La 13, vámonos con la 13. Ya, quedan pocas, ahora sí. Se acabaron las llaves, entonces va. Gracias, Rum Sugo. Y... ¡No! Gracias, Ramón. Último, Ortiz García. Ortiz, ¿cómo está? Todo bien, todo bien. ¿Usted es el campeón de haciendo pull-shop? No soy el campeón, pero uno de los mejores. El récord lo tengo yo. ¿El récord de pull-shop? Es correcto. ¿Cuánto pull-shop usted hace? 74 en un minuto. ¿Cuánto? ¿Cuál es el número? La número 6. La 6. Vámonos con la 6, vámonos con la 6. Viene, vámonos con la 6. Se van. Se van y. ¡No! Ortiz. Usted es el campeón de los pull-shop. Correcto. ¿Cuánto hace en un minuto? 74. Dale. Nada, si el récord es 74, si me hace los 74 en el minuto, le voy a regalar. 74. 74 en un minuto. 74, y si lo hace, ¿cuánto le doy? Ay, dale. Le hago 85 en un minuto. Ok. Un minuto con 30 segundos. Si hace 74 en un minuto, 200. Si son 80 en un minuto, los 400. ¿Qué? ¿Cómo? Ok. El sargento que pueda contar aquí, el capitán, ¿dónde está? Que venga para hacerle esto, que sea. Venga. Sí. Para hacer esto serio, oficial. Serio. Oficial. Oficial. Ilegal. Venga acá, Ortiz. Serio, oficial, legal. Vaya al micrófono, Stephanie, venga acá. Ay, 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 ¿qué? Ay, 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 ay. ¿Podemos tener un minuto en pantalla? Un minuto en pantalla. Ya está. Listo el minuto. Si usted hace 74 push-up en un minuto, le voy a dar $200. Ahora, si hace 80 en un minuto... 400. Perfecto. ¿Qué dijo él? Si hace 74 push-up en un minuto, se lleva 200. Si rompe su propio récord y hace 80, le doy el premio mayor de Rooms to Go, $400. Heriberto, usted va a ser el que va a estar a cargo de esto. Usted, por favor, ¿me los puede contar fuerte? Sí, lo cuento. Ok, súbame el micrófono 5 aquí, por favor. Heriberto, usted se encarga de contarlo. Perfecto. Ortiz, ¿estamos listos? Récord, vaya al piso. ¡Comenzamos! ¡Ya! ¡Nos fuimos! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, dale, 18, 19, 70, 21. No, no, vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, dale, 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 dale. Duro, duro, dale. Duro, 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 tú puedes, duro, duro, sube, duro, sube, duro, sube, duro, sube, duro, sube, duro, vamos, duro, sube, duro, sube, 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 tiempo. Sube. Ya, está bien, quédate ahí. Ortiz, mire, Ortiz, escúcheme esto. En la vida no siempre ganar. En la vida hay que ir e intentarlo. Si no se pudo, nos vamos por otro lado y lo hacemos de nuevo. En la vida no es ganar. En la vida es intentarlo y echarlo para adelante. Yo le voy a dar los $400. ¡Son buenos! Es un duro, ¿sabes? Es un duro. Heriberto, este muchacho es un duro. Yo de mirarlo estoy cansado ya. Le dio. Muy bien, Heriberto, te di los 400 gracias a Ron Subo, ¿está bien? Gracias, felicidades, gracias. Brother, felicidades, éxito. Oye, duro. Metió mano y lo. Metió mano. Muy bien, muy bien. Oye, productor. Estoy feliz. ¿Estás feliz? Sí. ¿Por qué? Porque ver gente joven que decide cambiar, que decide hacer cosas, porque todos ellos están por elección propia. O sea, lo sé porque mi hijo estuvo ahí. Entonces, ellos están ahí porque ellos decidieron estar ahí. Exacto. No están obligatoriamente. Para nada. Tienen que ellos decidir dar el cambio. Exacto. Para mejorar, para bien. Para mejorar, para buscar una orientación, un rumbo, porque a veces no es ni mal ni bien. A veces uno no encuentra el rumbo y entonces ellos lo ayudan a encontrarlo. Bueno, eso está excelente, muy bien. Y lo que le estaba diciendo al muchacho, que realmente en la vida, porque que... El que te diga a ti que siempre va a ganar está equivocado. Inclusive el que busque siempre ganar está erróneo en la vida. No es ganar, es tú dar tu 100%. Él dio su 100%, no llegó por dos. Esa es la realidad, pero dio su 100%. Y nosotros aquí le dimos el premio mayor porque él dio su 100% y se lo merece. Fuerte el aplauso para mi amigo. Me estaba acordando una frase que es de un tenista que yo admiro mucho, que es Guillermo Vilas, que él decía que lo importante no eran los triunfos, sino el fracaso y cómo uno enfrenta el fracaso. Claro que sí. Porque en algún momento un tenista va a perder. El tema es cómo se recupera después de eso y cómo sale a ganar. ¿Qué pasó, Jay-Z? ¿Qué dice Jay-Z? ¿Qué dice Jay-Z? A ver si le dan 400. Va por 0.3, 0.3, 0, no llega hasta 1. ¿Cuánto hiciste? Hice 10, pero no puedo participar. Ah, no, pues dale por ahí. Vete ahí a la fuente de agua, te coges el copito de agua y ya, dale. Bueno, señores y señores, y ahora me voy por 12.222, sábelo todo, JD. Así me invito a ella, las tres parejas están listas y vamos a ver quién va adelante en el día de hoy y quién termina en adelante para el domingo. Mira, sigue la competencia por $12,222 porque estamos festejando el año del 2 y queremos que participe. Así me invito es, envía la palabra Sábelo Todo al 787-420-9020. Motívate, ven para acá a participar en el Sábelo Todo de Puerto Rico Gana. Bueno, tengo las tres parejas que empezaron esta semana y van a estar hasta este domingo. Realmente, ahora mismo, mira, Damaris y Luis tienen 2. Adriana y Jessica tienen 4 puntos y Tamara y María tienen 2 puntos. Lo que significa esto es que cualquiera de ustedes el domingo puede pasar a la próxima ronda por el gran premio de $12,222. Buenas noches, Luis, Damari, ¿cómo está? Bien. Vaya al micrófono. Bien, gracias. ¿Ustedes vienen de qué pueblo? De San Juan. De San Juan. Acá tengo a Adriana y a Jessica, que son hermanas. Sí. ¿De dónde son ustedes? De Comerío. De Comerío. Y por aquí tengo a nuestra amiga Tamiara y a María, que son madre e hija. Sí. ¿De dónde vienen? San Juan. Lo mismo de siempre. 15 segundos para contestar. Comenzamos con ustedes. Buena suerte. Quiero que todo el mundo juegue en su casa. Sábelo todo. Ya. Silencio total en el estudio. ¿Cuál de los siguientes términos es un sinónimo de la palabra
paliativo. A. Palabra paliativo. A. Definitivo. B. Sofocante. C. Atenuante. Tiempo. C. Correcto. Seguimos con Adrián y Jessica, hermanas. ¿Cuál de los siguientes términos es un sinónimo de la palabra recular? A. Espiar. B. Retroceder. C. Acelerar. La. La. Y eso es incorrecto, era la B. Vámonos con madre e hija. Buena suerte. ¿Cuál de los siguientes términos es un sinónimo de la palabra enclente? A. Enfermizo. B. Tonto. C. Ingenuo. A. Correcto. Enfermizo. Seguimos. Luis y Damaris. ¿Cómo se llama la montaña más alta de Ecuador? A. Yerupayá. B. Aconcagua. C. Chimborazo. Tiempo. B. B. Incorrecto. Era la C. Próxima. Adriana y Jessica. ¿A qué país pertenece la isla de Lanzarote? A. España. B. Nicaragua. C. Colombia. Tiempo. La B. La B. Y eso es incorrecto. La A. Madre e hija, vámonos. ¿Cuál de los siguientes países no comparte fronteras con España? A. Portugal. B. Alemania. C. Francia. Tiempo. B. Correcto. Continuamos. Luis y Damari. ¿Cómo se llama el órgano vocal de las aves? A. Siringe. B. Molleja. C. Caracoide. Tiempo. Coracoide. B. B. La A. Siringe. Próxima. Vámonos, Adriana, Jessica, la hermana. ¿Cuál de estos felinos es considerado como el más grande? A. León. B. Tigre. C. Puma. Tiempo. La A. La A. Y eso es incorrecto. Tigre. Próxima, madre e hija. ¿Cuánto dura el periodo de gestación de un elefante africano? A. 22 meses. B. 12 meses. C. 18 meses. Tiempo. C. Dice que la C. Incorrecto. Son 22 meses. Wow. Seguimos. ¿Qué nombre recibe la feria más grande del mundo de los videojuegos? A. Consumer Electronics Show. B. Electronics Entertainment Expo. C. Tokyo Game Show. C. Ya dice que la C, Tokyo Game Show. Incorrecto, era la B. Vámonos con Jessica y Adriana, hermanas. ¿Cuál fue la primera videoconsola de la historia lanzada en 1972 en los Estados Unidos? A. Atari
2600, B, ColecoVision, C, Magnavox Odyssey. Tiempo. La A. La A. Incorrecto. Magnavox. Bueno, cuando estaba Magnavox, yo Adolfo era grande. Seguimos. Próxima. ¿Cuál de los siguientes juegos creó Alexei Pasivo? Pasivo. A, Pac-Man. B, Mario Bros. C, Tetris. Tiempo. C. C, y eso es correcto. Bueno, chicos, yo los veo mañana. Sigan estudiando. La puntuación es la siguiente: Damari y Luis tienen 3. Adriana y Jessica, las hermanas, tienen 4. Y Tamara y María, madre e hija, tienen 5. Cualquiera de ustedes puede entrar por los 12.222. El más puntos que tenga este domingo va para la próxima ronda por el dinero de entre $12,222, sábelo todo. Dame una pausa, yo vengo rápido. Viene el Open Talent Show, que viene buenísimo. Quédate ahí, Puerto Rico gana. Vengo allá. El show en televisión.